Y entonces lograron comer. Aún no. Aún no, doctora. Aún no. Sas, No, vive no un se milagro. preocupe, aquí estamos vivitos y coleando, no pasa nada. Ah, bueno, porque sí. Si van saliendo de clase, esa ya fue la hora de comer. Bien. ¿Y si estaban todos vivos o tenemos bajas? Yo creo que ahorita se Si no, para conecta, mi esperarme a que doctora. sean los 27. No, ahorita se Si conectan. quieren, voy intentando compartir la pantalla. Es que estamos divididos en dos secciones, entonces pueden que apenas estén los de la otra sección. Ok. Pero ahorita se conecta. Muy bien. Mientras voy intentando compartir, porque ya ven que siempre se me traba este asunto. Me dan permiso, dice el anfitrión inhabilitó. Ay, ya tiene, doctora. ¿Ya? ¿Sí la ven? Está Está cargando. cargando. Ya, doctora, ya somos todos. Somos 29. Perfecto. Muy bien. Pues listo, chicos, para que terminemos y logren irse a comer. El tema que vamos a revisar hoy, pues es gasometría arterial. Se intentó o intenté un poquillo simplificar la clase, alguna parte de los aspectos técnicos. Eventualmente, cuando pasan al internado un buen día, les van a decir en urgencias que les toca tomar gasometrías de la cama fulana a la sotana. Entonces vamos a ver un poco de la técnica y finalmente terminaríamos pues con la parte propiamente de interés para el área respiratoria, que es que la puedan interpretar. Si tienen o se traba el audio o las diapositivas o algo así, me avisan. Que anda medio lenta la computadora. Muy bien. Ok. Las indicaciones para que ustedes soliciten o tomen una gasometría arterial incluyen básicamente que planeen valorar el estado ácido-base de un paciente y lo que les interesa en este contexto es clasificar si tenemos un problema de acidemia o de alcalemia. La pueden también solicitar para confirmar que hay una alteración en el intercambio gaseoso pulmonar. Y en este sentido, en lo que se van a enfocar es básicamente en los valores de presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono, y en el pH que está manteniendo el sujeto. Sobre todo, acuérdense, el manejo de la PaCO2, pues es básicamente una prioridad desde el punto de vista fisiológico, justamente porque determina el pH que va a tener un sujeto. Puede darles también una valoración rápida del estado hidroelectrolítico, aunque aquí tengan mucho más cuidado, los gasómetros tendrían que estar muy bien calibrados para que las mediciones que otorgan para sodio, potasio, cloro, creatinina, lactato, glucosa o hemoglobina, algunos equipos, pues sea lo suficientemente confiable como para que ustedes hagan cambios en la prescripción, por ejemplo, o en las indicaciones de un paciente. Muy bien, entonces ya que vimos cuándo la van a indicar, es decir, les queda la duda de si hay una alteración ácido-base, les queda la duda de si hay una alteración del intercambio gaseoso o bien quieren aproximarse a equilibrio hidroelectrolítico, solicitarán una gasometría arterial. Lo siguiente que tienen que hacer, si ustedes mismos la van a tomar, es seleccionar el tipo de punción. En general, en medicina, lo que más hacemos son tomas de muestras a nivel de arteria radial. Sin embargo, si la urgencia apremia y ustedes no alcanzan a identificar claramente el pulso a nivel radial, pudieran optar por tomar la muestra también a nivel braquial, femoral incluso,
Dorsalpedia, que es un sitio relativamente frecuente, por ejemplo, de que nuestros enfermeros pongan líneas arteriales y así lo solicitamos, o bien incluso tomar la muestra desde arteria axilar. Básicamente, si lo más frecuente es que la tomemos radial, vamos a revisar un poco más a detalle esta técnica. Inicialmente, ustedes tendrían que evaluar cómo está la circulación colateral de ese sujeto. Recuerden que la mano, pues básicamente tiene un arco arterial que permite que si no entra sangre desde un lado, entre desde el otro. La prueba de Allen se hace con la mano empuñada hacia arriba, comprimiendo con sus dedos índice y medio las arterias, tanto radial como cubital. La idea es dejar la mano pálida, ¿no? O con poco llenado, y después quitar la presión y checar en cuánto tiempo cambia la coloración. Eso, por supuesto, si ustedes tienen dos manos, porque sería un paciente a quien le están haciendo la prueba, al liberar la presión de la arteria cubital, si ustedes obtuvieron un llenado en menos de 6 segundos, la prueba de Allen es positiva y pueden proceder a tomar una muestra de gasometría arterial en la radial. Si por el contrario, a ese paciente le toma más de 10 segundos, que todos los deditos tomen color, entonces tendríamos que probar la mano contralateral para ver si tenemos una mejor circulación contralateral. Las contraindicaciones para que ustedes tomen una muestra radial entonces serían que su prueba de Allen esté negativa, es decir, se tardó más de 10 segundos en llenar el lecho capilar de la mano, o bien tenemos lesiones, infecciones o anatomía normal en el sitio de la punción. Hay una contraindicación relativa en los pacientes que les cuenten historia de fenómeno de Raynaud y aquellos que tengan coagulopatías anticonocidas o sobre anticoagulación, que incluiría un INR de más de 3, un TTP de más de 100 segundos o plaquetas por debajo de 30,000. Recuerden que finalmente es una punción arterial y si por algo se las pidieron, tendrían que hacer compresión el tiempo suficiente para asegurarse que no dejan un hematoma. Como todas las pruebas que habíamos visto, en cuanto a las pruebas de función respiratoria, vimos que había muchas cualidades técnicas que pueden afectar la medición. Aquí en gasometría también. El propio plástico de las jeringas puede generar un cierto grado de pseudohipoxemia por difusión del gas a través del plástico de la jeringa. Lo ideal, desde el punto de vista técnico, para que ustedes digan que están reflejando la sangre arterial, sería que tomáramos la muestra en vidrio y pudiéramos almacenarla en frío a 4 grados centígrados por un máximo de 1 a 2 horas, o bien que analicemos directamente en menos de 15 minutos desde que se tomó la muestra. Eso depende mucho del hospital y de si los internos o los residentes tienen acceso al gasómetro. Si van a estar en hospitales relativamente pequeños del IMSS o del ISSSTE, sí tienen que tener en mente que idealmente tendrían que llevar hielo picado en un vasito o en una bolsita para conservar sus gasometrías si es que nos vamos a tardar más de 15 minutos en procesarla. Tener consideraciones de la heparina. La heparina, si ustedes heparinizaron demasiado la jeringa, puede generarles pseudoacidosis porque hay una neutralización del ion bicarbonato con pseudohipocapnia, o bien puede dejarles demasiado diluida la muestra, de tal suerte que ahí es solo heparinizar la pared y deshacerse de la mayor parte del contenido. Si ustedes dejan burbujas de aire, y estas burbujas corresponden a más del 1 a 2% de la muestra, esto puede generar un incremento de la presión arterial de oxígeno y pseudohipocapnia. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo a la sangre directamente a aire atmosférico, sin membrana que le estorbe. ¿Sí? Entonces, los gases difunden, acuérdense, de donde hay una presión parcial mayor a donde hay una menor. Idealmente, tendrían que lograr deshacerse de las burbujas justamente sin agitar la muestra, que promovería cierto grado de intercambio gaseoso. Almacenarla en frío es también para evitar que siga ocurriendo intercambio y analizarlas en menos de 15 minutos desde que se tomaron sería lo ideal. Complicaciones que pueden tener de tomar una gasometría. Hasta 1 a 5%. ¿Perdón? ¿Cómo retira las burbujas de aire sin agitarlas?
Fíjense, una opción, si quedamos como en la parte baja de la jeringa, es recorrer el émbolo a que la burbuja quede, digamos, como en la punta, y ahí sí ya nada más mover o girar la jeringa, ¿sí? Entonces, recorremos émbolo a que quede prácticamente fuera, apretamos un poquillo y ahora sí sacamos nuestra burbuja. Lo que sí queda prohibidísimo es que las dejen al fondo de la jeringa. Justamente los gasómetros, si los han visto, lo que hacen es sacar una como pipeta que toma la muestra del fondo de la jeringa. Entonces, si en el fondo es donde tienen la burbujota, es donde luego se generan esos errores, pues prácticamente de que el gasómetro alcanza a aspirar ahí. ¿Alguna otra duda? Pero entonces la del fondo ya no, nosotros ya no vamos a poder salvar esa muestra, tendremos que volver a hacerla. Idealmente, ahí sí, no es como lo más ortodoxo, pero ahí sí pudieran dejar un solo golpe para que mueva, o bien, les comentaba, recorrer el émbolo. Es que eso es medio difícil que se los enseñe acá, pero prácticamente no van a tomar muestras de gasometría arterial que sean de toda la jeringa, no es necesario. De hecho, los gasómetros toman una muestra relativamente pequeña. Entonces, ustedes llenan su jeringa una tercera parte o la mitad, de tal suerte que tienen hacia dónde recorrer el émbolo. Ejemplo, una burbuja que se les haya quedado al fondo de la mitad de la jeringa. Si ustedes recorren, en muchas ocasiones ya alcanzaron a dejarla pues prácticamente arriba para que en todo caso con un solo toquecito alcance a salir. Con agitarlas nos referimos a que estén como en el golpeteo constante, ¿no? Porque ahí sí la burbuja se hace varias burbujitas y entonces sale. Y eso sí puede promover que haya intercambio gaseoso en la muestra. Muy bien. En cuanto a las complicaciones, en realidad, de una sola punción, dolor local e incluso parestesias van a producir en casi todas sus tomas de muestra. La región, pues, propiamente ahí pasa al ladito un nervio, de tal suerte que la toma de muestra sí es dolorosa. Para evitar que se desarrollen hematomas, por favor, si tomaron una muestra arterial, recuerden mantener una compresión firme por al menos 15 segundos, medio minuto, y verificar que cuando retiren la presión no se vuelva a generar sangrado. La mayoría de los pacientes, el sangrado, si es que se llega a producir, es escaso. En el peor de los casos, trombosis arteriales o embolismos, traumas a vasos o nervios, infección del sitio de donde se tomó la muestra, son más frecuentes cuando se colocan catéteres arteriales. En general, de una sola toma de muestra es difícil que generemos este tipo de cosas. Alergias, principalmente, nuevamente, si nosotros pusimos un catéter que tenga que estar fijado, bueno, se puede maltratar la piel alrededor. Y en la forma más extrema, si se presentó una trombosis arterial y un embolismo, se puede llegar a presentar un síndrome compartimental de la mano. Algunos pacientes presentarán reacciones vagales o arterioespasmos. Muy bien, habíamos quedado que intercambio gaseoso es uno de los motivos por los que ustedes van a pedir una gasometría arterial. De hecho, la gasometría es el estándar de oro para que ustedes diagnostiquen a alguien con hipoxemia. Sin embargo, los voy a invitar a que piensen en que todo lo que aprendieron el año pasado, respecto a valores normales en una gasometría arterial, son libros de medicina que se redactaron para fisiología a nivel del mar. Acuérdense que ustedes están cargando una columna de aire, que es propiamente la presión atmosférica. La columna de aire que están cargando es mucho más grande a nivel del mar que a nivel, por ejemplo, de la Ciudad de México, que estamos a 2.240 metros. Entonces, el gráfico les está presentando la presión barométrica en milímetros de mercurio contra la altitud en kilómetros. Vean cómo conforme ustedes están a mayor altitud, desde el nivel del mar, la presión barométrica va disminuyendo. Entonces, cambia la FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno cambia entre nosotros y Acapulco.
Pues sí. La fracción inspirada. No. Es decir, la concentración. No, eso no cambia, doctora. Pues la fracción inspirada de oxígeno es una sola. La composición del gas atmosférico es, digamos, fija. Lo que sí va a cambiar es la presión inspirada de oxígeno, porque justamente está compuesta de la presión barométrica multiplicada por la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? De tal suerte que esto es lo que va ocurriendo con la altitud. Va disminuyendo la presión inspirada de oxígeno, cosa que les va a ir disminuyendo la saturación arterial de oxígeno y, por lo tanto, o siguiendo la presión inspirada de oxígeno, disminuye la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Conforme ustedes van teniendo valores de saturación que se empiezan a acercar a 90%, el cuerpo además empieza a percibir que esta baja de PaO2 ya pudiera ser, digamos, peligrosa para el sistema, y entonces lo que hacen las personas que ya están acopladas a vivir en la altitud es en realidad andar con presiones arteriales de CO2 un poco más bajas que las que manejan pues la población a nivel del mar. Entonces, bueno, para que vean que este no es un asunto que es meramente teórico y se les ocurrió a fisiólogos que no tienen nada que hacer, eventualmente hay algunas publicaciones de demostraciones empíricas de esta situación. Entonces, si ustedes miden a voluntarios sanos, que son originarios del nivel del mar, en este caso eran personas de Londres, que aquí, a 75 metros sobre el nivel del mar, como ustedes pueden ver, tienen una presión parcial de oxígeno de casi 100 milímetros de mercurio, una saturación arterial de oxígeno cercana también, 98-99%, mantienen una concentración de hemoglobina estable y su contenido arterial de oxígeno a nivel del mar es esta última barra azul. Vean cómo conforme les fueron tomando muestras en un ascenso hacia el Everest, inmediatamente, conforme va cayendo, la presión inspirada de oxígeno va a caer también, la presión parcial arterial de oxígeno, ¿sí? Hasta ser muy parecida a la presión inspirada a nivel de la cima del Everest. Su saturación arterial de oxígeno va también a empezar a caer, aunque si ven aquí no es tan estrepitoso, porque acuérdense que esta curva de disociación de la hemoglobina es un sigmoide, no es pues una línea recta, ¿ok? Y acuérdense que fisiológicamente esto de que mantengan una saturación más alta, pese a que ha caído muy significativamente la presión arterial de oxígeno, permite que el contenido arterial no caiga tanto. Sí, por eso es una prioridad fisiológica que ustedes tengan suficiente transportador de oxígeno. ¿Que quién transporta el oxígeno en la sangre? La hemoglobina. La hemoglobina. ¿Ustedes transportan oxígeno disuelto? Una pequeña parte, ¿no? Hay una... Muy poquitito, exactamente. La solubilidad es muy baja y si nuestro sistema no tuviera un transportador, pues no sería eficiente para mantener la vida. Entonces, bueno, tenemos valores normales aplicables a la Ciudad de México o altitudes similares. La Ciudad de México, ustedes viven a 2.240 metros sobre el nivel del mar, de tal suerte que la presión barométrica aquí es de 585 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión arterial de oxígeno que logran las personas normales en Ciudad de México son valores entre 65 y 70 milímetros de mercurio. La presión arterial de CO2 normal para la Ciudad de México es de 30 más menos 5 más menos 3 milímetros de mercurio. El pH es una prioridad fisiológica porque si no perderíamos función de las enzimas de nuestro cuerpo. El pH sí es igualito, sea que estén a nivel del mar o que estén en Ciudad de México. El nivel de bicarbonato sí es discretamente inferior en Ciudad de México. ¿Esto por qué es menor?
Porque hay menos CO2. Cuéntenme, esa fue la pregunta. Exactamente, ¿sí? Como respuesta a la altitud, las personas andamos con un valor de CO2 menor. Este grado de, digamos, hiperventilación crónica promueve que para que se mantenga un pH de 7.35 a 7.45, el cuerpo se deshaga un poquillo de bases extras, ¿sí? El exceso de base, por lo tanto, a nivel de la Ciudad de México, es alrededor de menos 3 más menos 2. La saturación, entre 93 y 95%, y a nivel del mar, las personas deberían de lograr 97%. Sin embargo, el gradiente alveolo arterial de oxígeno, cuya fórmula incluye a la altitud, se debe de mantener en alrededor de un tercio de la edad. Generalmente, para decir que alguien tiene un pulmón eficiente en cuanto a intercambio gaseoso, el gradiente alveolo arterial se mantiene por debajo de 15. Entonces, bueno, estos valores normales están publicados. La ecuación la hicieron el doctor Pérez Padilla y el doctor Juan Carlos Vázquez. Y también nos dan estimaciones en base a los valores de nivel del mar y de la Ciudad de México para otras ciudades de la República. Idealmente, si ustedes toman una plaza de internado o de servicio social en algún lugar que tenga una altitud muy diferente a la Ciudad de México, pues entonces tendrían que verificar cuáles serían los valores normales de PCO2 y de presión arterial de oxígeno en la ciudad a donde vayan. Doctor, entonces, ¿mandar a los pacientes cardiópatas y neumópatas a vivir al mar sí es beneficioso para las dos partes en caso de que tengan alguna neumopatía o cardiopatía? Propiamente, si el problema es hipoxemia, o sea, lo que tiene el paciente es oxígeno bajito, porque tiene un EPOC incipiente o porque tiene una enfermedad intersticial difusa incipiente, sí le puede servir unos años o unos meses irse a nivel del mar. La presión inspirada de oxígeno es más alta. En el contexto de los cardiópatas, no tanto, porque lo que está fallando en el intercambio no es, digamos, la membrana o que tengan baja disponibilidad de oxígeno, sino luego lo que tienen es congestión vascular. Pero de repente los pacientes con enfermedad respiratoria crónica, si están apenitas cumpliendo criterio para recibir oxígeno en Ciudad de México, muy probablemente a nivel del mar no lo necesiten. Gracias. Muy bien. Pues vamos a empezar con la parte de interpretación. Únicamente como recordatorio, recuerden que hidrogenión es el nombre que le asignó la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada a los cationes del hidrógeno. Recuerden, el hidrógeno es en realidad el átomo más sencillo presente en la naturaleza. Son altamente reactivos y pequeños cambios pueden provocar grandes condiciones clínicas, justamente por esta característica de ser altamente reactivos, sobre todo participar en desnaturalizar proteínas. Entonces, bueno, de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, si ustedes tienen un ácido débil, la relación entre su base y el ácido les va a dar un nivel de pH en donde se va a estar manteniendo un equilibrio. Recuerden, básicamente para la sangre, nuestro sistema de amortiguación del pH, es decir, con lo que intentamos mantener estos límites entre 7.35 y 7.45, ocurre a expensas del ácido carbónico. El ácido carbónico prácticamente se disocia muy fácilmente en sus componentes, que serían el ion bicarbonato y los hidrogeniones. El sistema en realidad de ácido carbónico sería extremadamente ineficiente si ustedes no tuvieran el sistema abierto hacia la atmósfera para poderse deshacer del dióxido de carbono, y si ustedes ya, por decirlo así, no lo necesitan. Entonces, bueno, el dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno. Sí se transporta una parte disuelto directamente en sangre, la mayor parte se transporta como ion bicarbonato y tienen alguno o alguna fracción que viaja también unido a proteínas. Entonces, bueno, recuerden que ¿por qué el pH sería una prioridad fisiológica en su cuerpo? Porque las actividades de todos los sistemas enzimáticos, es decir, que sus células sigan vivas, depende de que el pH
se encuentre en equilibrio. Entonces, pensando, por ejemplo, ay, pues es un catión, no es únicamente un catión, por ejemplo, el sodio, que es nuestro catión principal extracelular, tiene una concentración de 142 miliequivalentes por litro. Comparado con los hidrogeniones, tienen una concentración de 0.00004 miliequivalentes por litro y nos interesa mantener valores extremadamente estrechos. ¿Por qué? Porque si yo permitiera cambios de niveles nanomolares, esto me genera diferencias muy significativas de pH, de tal manera que la concentración se tiene que vigilar a nivel fisiológico en forma muy estrecha. Entonces, bueno, hay muchos enfoques para que ustedes den la interpretación de una gasometría arterial. Esta clase va a estar enfocada a la parte fisiológica, pero ha habido propuestas basadas en el exceso de base o en el modelo físico-químico de Stuart. Entonces, bueno, en cuanto al enfoque fisiológico, ustedes habíamos comentado que nuestro sistema de amortiguación en sangre está basado en ácido carbónico. ¿Qué propiedades debe de tener un ácido débil o una solución amortiguadora? Bueno, que debe de ser capaz de captar o de liberar hidrogeniones en forma reversible e inmediatamente en respuesta a incrementos o disminuciones, sea que ustedes echen a la solución, en este caso a la sangre, ácidos o bases fuertes. Propiamente, para que un sistema pueda funcionar como amortiguador, necesita estar mezclado en la solución el ácido débil y su base. Y deben de tener esta propiedad de mantener una estabilidad del pH. Entonces, en este caso les había comentado respecto al ácido carbónico que se forma por la unión de dióxido de carbono con agua. Esto, ¿quién cataliza esta reacción? Anhídrido carbónico, ¿no? Exactamente. Esta reacción está catalizada por la anhidrasa carbónica, tanto en suero como en espacios intracelulares y algunas áreas específicas de riñón. Y en cuanto se genera, el ácido carbónico es relativamente inestable y deja a su hidrogenión y al ion bicarbonato. De tal suerte que si yo estoy teniendo demasiadas bases, me puedo deshacer de alguno de los componentes, sobre todo porque tengo el sistema abierto hacia la atmósfera para deshacerme del dióxido de carbono. Entonces, bueno, recuerden que nuestra solución amortiguadora a nivel extracelular es esta, el bicarbonato o el ácido carbónico, y también la hemoglobina puede tomar hidrogeniones en forma transitoria, siempre y cuando estemos ante un escenario de acidosis. A nivel intracelular, ¿quién controla el pH? Principalmente el sistema está basado en fosfatos y otras proteínas intracelulares. Entonces, vámonos con el primer escenario del enfoque fisiológico. Si ustedes tienen una sobrecarga ácida, la respuesta inicial y con acción inmediata es que este ácido, al tocar sangre, se va a diluir prácticamente en todo el volumen corriente que esté disponible, y esto es una acción de amortiguación inmediata. En forma inmediata también, o en tiempo real, el bicarbonato que está presente en el plasma va a empezar a unirse a los hidrogeniones, a formar ácido carbónico y a que nosotros desechemos posteriormente CO2. Si la sobrecarga ácida continúa y alcanzamos los espacios intracelulares, bueno, a nivel intracelular, los tejidos van a entrar con sus proteínas y fosfatos en un tiempo de 2 a 4 horas. Si la situación se llegara a perpetuar, el pulmón está listo para eliminar dióxido de carbono prácticamente entre 10 y 30 minutos desde que se detectó esta sobrecarga ácida. La respuesta máxima de su sistema respiratorio la van a obtener entre 12 y 24 horas desde que se inició el estímulo. Finalmente, si todo esto ha continuado, es decir, ya hicimos todo esto,
y continuamos en sobrecarga ácida, el riñón va a entrar a empezar a reabsorber más ion bicarbonato, solo que el riñón es mucho más lento que el pulmón. Él se tarda entre 3 y 5 días antes de empezar a meter una respuesta fisiológica. Entonces, bueno, acuérdense, el sistema es eficiente para mantener un pH de 7.4 porque ustedes tienen un sistema abierto en donde pueden deshacerse del CO2 si ya no lo necesitan. Entonces, bueno, en general, el sistema pulmonar no puede mover más de 30 a 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. El sistema renal va a funcionar como amortiguador porque a nivel del túbulo proximal, la anhidrasa carbónica local va a permitir que se empiece a intercambiar a nivel de la luz tubular hidrogeniones hacia la orina. Vamos a deshacernos de él y vamos a permitir que se reabsorba bicarbonato de sodio hacia la sangre. ¿Sí? Habíamos quedado que este sistema, ¿cuánto se tarda en entrar? De 3 a 5 días. 3 a 5 días, exactamente. En cambio, pulmón, ¿en cuánto tiempo puede entrar? 24 horas. En su máxima expresión, pero en realidad pulmón empieza a trabajar en 10 minutos desde que se detectó que hubo un cambio de pH. Muy bien. Entonces, el paso 1 para su interpretación de una gasometría tendrá que ver nuevamente con que ustedes recaben una buena historia clínica del sujeto y hagan una exploración física que les permita tener una idea de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en su interrogatorio de uso de medicamentos actuales, interrogan siempre si lo que van a interpretar es una gasometría, si el paciente usa laxantes, si usa diuréticos, si está tomando topiramato o metformina, porque estos fármacos, que son de uso muy frecuente, pues pueden alterar el estado ácido base. Si tenemos signos también de intoxicación, si hay otras comorbilidades que puedan promover, por ejemplo, acidosis metabólicas, y en qué estado clínico actual viene este sujeto. Muy bien, lo siguiente que tendrán que hacer es determinar cuál es el desorden ácido-base primario y qué tal está compensando el otro sistema. Prácticamente ustedes tienen 4 diagnósticos, no tendrían por qué perderse. La alteración ácido-base primaria puede ser acidosis respiratoria o metabólica, o bien alcalosis igual respiratoria o metabólica. ¿Qué va a caracterizar a una acidosis respiratoria? Un incremento de la presión arterial de CO2. En general, si el cuerpo está respondiendo bien o esto ha sido crónico, lo que va a ocurrir es que tendríamos que tener bicarbonatos aumentados. Si lo que ustedes tienen es una acidosis metabólica, esta está caracterizada por una disminución del ion bicarbonato. Y en general, si la respuesta compensatoria es apropiada, ustedes tendrían que estar intentando barrer dióxido de carbono. En cuanto a la alcalosis respiratoria, lo que tienen en forma primaria es una disminución de la PCO2 y la respuesta compensatoria tendría que ser una disminución del ion bicarbonato. En el caso de la alcalosis metabólica, lo que ocurre es lo contrario, tienen un incremento del ion bicarbonato y esto va promoviendo un incremento de la presión arterial de dióxido de carbono. Muy bien, cuando la respuesta compensatoria es insuficiente, podemos hablar de trastornos ácido-bases mixtos. Los términos acidemia y alcalemia se proponen para cuando estamos por fuera de los límites fisiológicos de 7.35 a 7.45 y los términos acidosis y alcalosis se pueden utilizar para valores, pues digamos, discretamente menores. Ejemplo, 7.38, que ya es menos de 7.4 a 7.35, pudieran utilizar el término acidosis y si estamos por debajo de 7.35, el término acidemia. Empecemos entonces con el primer desorden, que sería la acidosis metabólica. ¿Qué van a tener?
pH bajo con bicarbonato bajo, por debajo de 17 milimoles por litro. La respuesta ideal del pulmón que se tendría que presentar, habíamos dicho, inicia desde los 10 minutos y vamos a tenerla en pico entre 12 y 24 horas. La PaCO2 estimada se puede calcular con 1.5 multiplicado por el valor de bicarbonato de la gasometría más 8 milímetros de mercurio. Si la PaCO2 está por debajo de la que calculamos, este paciente tiene una alcalosis respiratoria asociada. Si la PaCO2 es mayor a la que estamos esperando, este paciente tiene una acidosis respiratoria asociada a la acidosis metabólica que trae de base. Muy bien. En el caso de la acidosis metabólica, lo siguiente que tendrán que hacer es calcular el anion gap. En forma simplificada, es el sodio. Aquí sí pudieran utilizar el que les está reportando la gasometría, sobre todo si los electrolitos séricos van a tardar mucho en salir. Sodio menos el cloro más el bicarbonato, ¿sí? Que son los principales. Este es el principal catión medido, principales aniones medidos. En general, ácidos débiles representan el 75% de este anion gap normal que encontramos en las personas. Según el analizador, el anion gap pudiera variar entre 12 y 16 milimoles por litro. Es decir, si estamos en 12 a 16 o menos, ustedes dirían que tiene un anion gap normal. Recuerden, el valor se tiene que corregir también por albúmina, idealmente si ya tienen resultados de laboratorio sistémicos. Por cada gramo que disminuye la albúmina a partir de 3.5, van a tener un incremento de 2.5 milimoles en el anion gap. Entonces, bueno, todas las acidosis metabólicas se van a presentar con una disminución en el ion bicarbonato. Esto prácticamente define al trastorno ácido-base. Sin embargo, las acidosis con anion gap normal, lo que estamos teniendo es una elevación compensatoria del anión cloro, que sí lo están midiendo, ¿sí? Por eso no les hace una brecha amplia. ¿En qué situaciones puede ocurrir esto? Cuando yo he tenido pérdidas del ion bicarbonato, por ejemplo, gastrointestinales o renales, en la acidosis tubular tipo 2, o bien, este es el trastorno que está asociado a la ingesta de topiramato. También pudiera tener una disminución de la excreción renal de ácidos en las acidosis tubulares renales tipo 1 y 4, o bien, yo puedo mandar a un paciente a acidosis metabólica de anion gap normal cuando me he visto demasiado entusiasta en la resucitación o en la reanimación hídrica con soluciones salinas normales. Muy bien. En cuanto a la acidosis de anion gap elevado, ¿qué es lo que ocurre? Tengo una disminución del ion bicarbonato, ya habíamos dicho que eso define al trastorno, pero no hay incremento en el cloro. ¿Qué es entonces lo que está manteniendo la electroneutralidad de la sangre? Tendrían que ser aniones no medidos, lactato o cetonas. Y por lo tanto, las causas principales de acidosis metabólicas de anion gap elevado incluyen a la cetoacidosis, tanto diabética como alcohólica, las acidosis lácticas, especialmente la de tipo A, que está relacionada al choque séptico, se puede presentar en la insuficiencia renal avanzada y en pacientes que tienen rabdomiólisis en forma masiva. Entonces, bueno, a manera de resumen, ustedes tendrán una acidosis metabólica si el pH está por debajo de 7.38 y arriba de 7.35, o acidemia metabólica si estamos por debajo de 7.35, y además el bicarbonato está por debajo de 17 milimoles por litro en la Ciudad de México. Si lo que ustedes detectaron es una acidosis metabólica, lo siguiente que tienen que hacer es calcular el anion gap. Si el anion gap está normal, el estudio tendría que continuar con calcular un gap urinario para que puedan decir si la causa fue renal o extrarrenal. En el caso de que el anion gap esté incrementado, esto generalmente habíamos quedado, son cetoacidosis o acidosis lácticas en el contexto de choque séptico. De cualquier trastorno ácido-base, tendrían que calcular
cómo va la respuesta respiratoria secundaria y definir si tenemos un trastorno metabólico puro o bien tenemos un trastorno mixto porque haya alguna compensación anómala a nivel respiratorio. ¿Tenemos dudas de acidosis metabólica? No, doctora. Muy bien, perfecto. Pasaríamos entonces a nuestro siguiente trastorno, alcalosis metabólica, alcalosis pH entre 7.42 y 7.45, alcalemia con más de 7.45. ¿Y qué va a definir a la alcalosis metabólica? Que estamos teniendo un incremento del ion bicarbonato. Nuevamente, lo siguiente que tendrían que hacer es ver cómo está su adaptación respiratoria. La PaCO2 esperada en el caso de la alcalosis metabólica se va a calcular con 0.7 que multiplica al bicarbonato observado más 20 milímetros de mercurio. Acuérdense, el pulmón para estar en su punto máximo de respuesta tendrían que haber pasado 24 a 36 horas desde que se instaló el problema. Valores inferiores significarían que tenemos una alcalosis respiratoria asociada. Valores superiores implicarían que tenemos una acidosis respiratoria asociada a este trastorno. Muy bien. En cuanto a la alcalosis metabólica, generalmente está dada por alteraciones en la excreción renal del ion bicarbonato. Se puede producir por disminución del volumen circulante, por ejemplo, en los pacientes que han estado teniendo emesis abundante, que también genera pérdida de hidrogeniones. Puede generarse cuando está hiperactivado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque se fomenta una reabsorción de sodio, de bicarbonato y de cloro. Y en general, en estos escenarios clínicos, tendríamos un cloro urinario que esté por debajo de 25 milimoles. Muy bien, otras causas de alcalosis metabólica incluyen la hipocalemia, el hipoaldosteronismo, en los cuales la excreción renal de cloro es inapropiada y entonces si el problema que está metiendo alcalosis metabólica a este paciente es hipocalemia o hipoaldosteronismo, en este caso el cloro urinario va a estar por arriba de 40 milimoles por litro. Muy bien, a manera de resumen, si ustedes detectaron que el pH está alcalino y lo siguiente que vieron es que el bicarbonato está por arriba de 23, idealmente tendrán que calcular si la respuesta respiratoria secundaria es apropiada, tenemos una alcalosis metabólica pura. La respuesta respiratoria no es apropiada, tenemos un trastorno respiratorio concomitante. En el contexto de una alcalosis metabólica, para estudiarla necesitarían idealmente medir cloro urinario. Habíamos quedado que con cloro urinario bajo, ¿qué diagnósticos son? Para toda su comodidad está en la diapositiva. ¿La de alcalosis metabólica? Son alcalosis metabólicas que si tienen cloro urinario bajo, generalmente estas son pérdidas gastrointestinales o usos crónicos de diuréticos. En el caso de un cloro urinario alto, por arriba de 40 milimoles por litro, estos son generalmente, tendríamos que pedir también potasio urinario y otras pruebas, pero aquí lo que estarían sospechando es hipoaldosteronismo. Muy bien. Vámonos con el desorden número 3. ¿Tenemos dudas de alcalosis metabólica? Creo que no, doctora. No. Muy bien, como muchos de estos pacientes lo que traen es depresión de volumen, si ustedes no tienen cómo medir un cloro urinario en forma rápida, el otro que se hace es ver qué tanto responde el trastorno a la administración de solución salina al 0.9%. Muy bien, en el contexto de acidosis respiratoria, ¿qué es lo que vamos a tener? Un pH que está por abajo de 7.4.
y lo definirán como acidemia respiratoria si estamos por debajo de 7.35. ¿Qué caracteriza el trastorno? La presión arterial de CO2 para Ciudad de México va a estar por arriba de 35 milímetros de mercurio. Y aquí sí, tendríamos que pensar en dos escenarios. La respuesta metabólica aguda, si habíamos quedado que el riñón es más lento, es una respuesta metabólica mucho más baja, es decir, cambia un milimol por cada 10 milímetros de mercurio que estamos por arriba de 35. Si esto ya lleva más de 2 a 5 días instaurado, la respuesta, digamos, máxima del riñón es que por cada 10 milímetros de mercurio que sube la PaCO2, nosotros logramos retener en nuestro cuerpo entre 4 y 5 milimoles por litro de bicarbonato. Si el bicarbonato tiene aumentos menores a lo que habíamos calculado para una respuesta aguda o crónica, tendríamos que pensar en que el paciente tenga una acidosis metabólica asociada. Si los aumentos de bicarbonato son mayores a los que esperaríamos, pues este paciente pudiera tener una alcalosis metabólica asociada. En el caso de la alcalosis respiratoria, entonces para dividirla de la respiratoria y la metabólica, lo ideal es que para saber cuál fue la que empezó y cuál fue como la compensación, es revisar los dos valores y ¿cómo se llama? Y revisarlo con los otros, con lo de los, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. De los iones. Ustedes se van a ir a anion gap cuando lo que están sospechando es que el trastorno ácido base primario sea acidosis metabólica. Entonces, justamente, para decir en dónde estamos aquí, lo que van a ver es el pH, la PaCO2 y el bicarbonato, ¿sí? Lo que ustedes tienen principalmente es un pH ácido con bicarbonato bajo. Y PaCO2 baja, ¿eso qué es? Es una acidosis metabólica. Perfecto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Si lo que tienen es un pH bajo, con PaCO2 alta y bicarbonato normal o alto, ¿eso qué es? Acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. Entonces, en realidad, son tres valores los que voltean a ver para mandarlo a alguno de los cuatro diagnósticos primarios. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, acidosis respiratoria sería pH bajo, con PaCO2 alta y bicarbonato normal o alto. ¿Sí? Las compensaciones, les había comentado, cambian un poquito entre las agudas y las crónicas, pero lo que estamos intentando es checar si la respuesta es apropiada o inapropiada para definir si hay un trastorno mixto. Muy bien, en cuanto a la alcalosis respiratoria, tendríamos un pH alto, PaCO2 baja, bicarbonato bajo. ¿Sí? Muy bien, acá la PaCO2 que estarían buscando para Ciudad de México serían valores menores a 26 milímetros de mercurio. Y tengan en mente otra vez que por cada 10 milímetros de mercurio que la presión arterial de CO2 cae por debajo de 30, el riñón se va a empezar a deshacer de aproximadamente 2 milimoles por litro de bicarbonato. Si ya ha tenido tiempo, es decir, el trastorno lleva al menos 2 a 5 días desde que se instauró, por cada 10 milímetros de mercurio que la presión arterial de CO2 esté por debajo de 30, va a disminuir el bicarbonato entre 4 y 5 milímetros de mercurio. Si la disminución es menor a la que esperaríamos, entonces este paciente pudiera tener una alcalosis metabólica asociada. Y si la disminución es mayor a lo que esperábamos, pues bueno, esto definiría a una acidosis metabólica asociada como trastorno mixto. Esto fue básicamente en cuanto a clasificar el trastorno ácido-base. Acuérdense, cuatro trastornos básicos y después yo voy a buscar si la compensación es apropiada para decir si tengo un trastorno puro
o un trastorno mixto. Vámonos con la siguiente parte de la evaluación, el componente respiratorio o el intercambio gaseoso. Para que ustedes puedan aproximarse al intercambio gaseoso, al menos en cuanto al enfoque de gradiente alveolo arterial de oxígeno, necesitan que el estado estable sea o una FiO2 del 21%, es decir, habíamos quedado que el gas atmosférico no cambia en ninguna parte. La concentración inspirada de oxígeno es de 21%. Por otro lado, si tienen a un paciente recién intubado y están dando una FiO2 de 100%, que ahí no hay, digamos, error de la parte de la mezcla o que pudiera tener algún error el ventilador que les está informando la FiO2, entonces es momento para que ustedes puedan calcular un gradiente alveolo arterial de oxígeno. Gradiente alveolo arterial de oxígeno, como su nombre lo dice, es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno o a nivel de los capilares pulmonares, que ya es prácticamente equivalente al arterial. Muy bien, entonces, primero, ¿qué compone al gas que está en el alveolo? La presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la presión barométrica. Habíamos quedado que la presión atmosférica no es la misma a diferentes altitudes. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa con un gas antes de que alcance nuestro sistema respiratorio? Cuando pasa por la nariz, ¿qué le ocurre? ¿Se calienta? ¿Se humidifica? Se calienta y se humidifica. Estos 47 milímetros de mercurio es lo que se asume como presión de vapor de agua que le aporta la nariz como humedad cuando el sujeto se encuentra a una temperatura corporal estable estimada de 37 grados centígrados. Entonces, la presión barométrica menos 47, esa es una constante, multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno, que habíamos quedado que en todo el mundo es 21% si ustedes están respirando gas atmosférico, y si tienen a un paciente recién intubado, pues bueno, esto puede ser también 100% si ustedes eso fue lo que programaron en el ventilador. Este es el gas que alcanzó la vía aérea, digamos, baja. ¿Qué hay en los alvéolos o qué gas hay en el alvéolo que no hay en el gas atmosférico? Para toda nuestra fortuna, porque si no, no podríamos existir. ¿Factor sustractante? No, ¿qué gas? Es el oxígeno. Un poquito más fuerte, muchachos, porque ahora no sé qué le pasó a mi audio. ¿Qué gas hay en el alvéolo que son trazas en la atmósfera? ¿El oxígeno? El dióxido de carbono, ¿sí? Acuérdense que este es producto de su metabolismo celular y para toda nuestra fortuna, su concentración en el gas atmosférico todavía son trazas. Por eso ustedes pueden deshacerse del dióxido de carbono tan fácil, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están midiendo en una gasometría es la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Sí están de acuerdo? Se divide entre una constante que es 0.8, que es el cociente respiratorio. El cociente respiratorio se puede modificar discretamente si ustedes están en dietas extrañas como ondas de cetogénicas y así. Y bueno, es para ajustar que la medición no la estamos haciendo a nivel de los capilares pulmonares, sino a nivel de una arteria periférica. Entonces, la presión arterial de CO2 dividida entre 0.8. Esto ya fue la presión alveolar de oxígeno. Y habíamos quedado que para un gradiente alveolo arterial, yo lo que quiero saber es qué tanto hay de diferencia entre este y mi arterial. Y por lo tanto, la fórmula final le vamos a restar la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio para Ciudad de México. Saquen o finjan que sacan una calculadora. 585 milímetros de mercurio. Ay, espera un momento. ¿De la Ciudad de México? Ajá. Sí, doctora.
¿Listos? 585 menos 47, ¿cuánto les dio? 538. Multiplíquenlo por 0.21, que es la fracción inspirada de oxígeno. 112.98. 112.98 es, digamos, una constante que ustedes pueden utilizar aquí en Ciudad de México para la presión inspirada de oxígeno, ¿sí? Ustedes viven en una ciudad que tiene 113 milímetros de mercurio de presión inspirada de oxígeno. A eso le van a restar la presión arterial de CO2 que midieron en la gasometría dividida entre 0.8 y luego le van a restar la presión arterial de oxígeno para obtener el gradiente. Y ahorita vamos a hacer un par de ejercicios. Otra vez, esto es únicamente como recordatorio. Recuerden, conforme incrementa la altitud, va disminuyendo la presión barométrica. Esto disminuye la presión inspirada de oxígeno y los gradientes van bajando un poquito aquí por la humedad de vapor de agua que mete nuestra nariz al sistema y finalmente a nivel alveolar porque tenemos un gas que no hay. Pues, en la entonces, bueno, el gradiente alveolar va incrementando discretamente con la edad. Se consideran valores normales la edad dividida entre 3, o bien les había yo puesto en la otra diapositiva que en general, por muy viejitos que estén, mantienen valores por debajo de 20, la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué puede producirles? Una baja de oxigenación con gradiente alveolo arterial alto, trastornos primarios pulmonares, como desequilibrios ventilación-perfusión, áreas de cortocircuito o alteraciones de la difusión. Como causas extrapulmonares, se pueden producir también cuando ustedes tienen un bajo gasto cardíaco, cuando el paciente está chocado, anémico, o bien si le tomaron la gasometría despuesito de ejercicio muy intenso. Entonces, fíjense, si además ustedes están interpretando, y perdón, con gradiente alveolo arterial normal, la única causa de hipoxemia es la hipoventilación. ¿Sí? Eso lo van a ver en la clase de insuficiencia respiratoria. Si además ustedes pueden echar mano de ver también al pH, si ustedes tienen una acidosis respiratoria y además tienen un gradiente alveolo arterial normal, esa enfermedad no se está produciendo en el pulmón. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me siguieron? Sí. El paciente tiene acidosis respiratoria, es decir, pH bajo, PCO2 alta, pero su oxigenación o el gradiente alcanza a estar normal. ¿Qué está metiendo en problemas respiratorios a este paciente? No es propiamente el pulmón. Esto sería una depresión del centro respiratorio, sea que tuvieron un traumatismo craneoencefálico, una intoxicación por narcóticos, barbitúricos o benzodiazepinas. Si por el contrario, este paciente con acidosis respiratoria tiene una hipoxemia de gradiente alto, entonces ahí sí, el problema se está produciendo en el pulmón y este paciente tiene una exacerbación de POC o una crisis asmática o un defecto BQ. ¿Sí? Si tienen acidosis... ¿Así es como deben de notarse? ¿Cómo? EPOC. Sí, o sea, se dice, se coloca gradiente... No, me refería a que cuando, por ejemplo, antes de buscar la causa, ponemos gradiente A aumentado. Ajá, gradiente alveolo arterial, normal o alto. Si lo que ustedes están describiendo es la hipoxemia. ¿Sí? Acuérdense que toda esta parte inició para evaluar el componente respiratorio. Es decir, aquí lo que nos interesa es decir cómo está la oxemia del sujeto y cómo está el intercambio gaseoso. ¿Sí? Esto es una parte, digamos, secundaria en cuanto a la parte respiratoria. Sí, doctora.
Muy bien, perfecto. En cuanto a las acidosis respiratorias, si el trastorno pareciera crónico y el gradiente alveolo arterial está normal, generalmente las causas son enfermedades neuromusculares o alteraciones de la caja torácica. Nuevamente, acidosis respiratorias o hipoventilaciones crónicas, pero con gradiente limítrofe o aumentado, son más clásicas del EPOC y de las neumopatías intersticiales. Si por el contrario lo que ustedes tienen es una alcalosis respiratoria, es decir, la PaSO2 anda baja, esto como fenómeno agudo es muy frecuente cuando toman la gasometría. Habíamos quedado que la gasometría pues puede producir dolor y que ustedes les estén picando en la búsqueda angustiosa de ver a qué hora les da sangre arterial, puede producir también ansiedad. Y bueno, otra causa de alcalosis respiratoria aguda es que le tomen muestras a un paciente que está febril en ese momento. Con gradiente alveolo arterial aumentado, esto se está presentando por sepsis, falla cardíaca o... aquí esas siglas, pero ahorita se me acuerdo. Ahorita las recuerdo. Y en el caso de alcalosis respiratorias crónicas, con gradiente alveolo arterial normal, está la altitud, puede ocurrir en las embarazadas y en pacientes con hipertiroidismo. Alcalosis respiratoria, es decir, un pH alcalino con PCO2 baja, que además mantiene un gradiente alveolo arterial aumentado. Esto generalmente es más clásico de las neumopatías intersticiales difusas que están produciendo ya cambios crónicos. Y perdón, aquí, con gradiente aumentado, es émbolos arteriales pulmonares, es decir, la tromboembolia pulmonar les puede producir alcalosis respiratorias con hipoxemia de gradiente alto. Muy bien. Entonces, a manera de recordatorio de la parte respiratoria, si lo que ustedes tienen es un pH ácido con una PCO2 alta, por supuesto, tendrán que irse a calcular la respuesta metabólica, como habíamos quedado, para ver si el trastorno es sencillo o mixto en cuanto a la parte ácido-base. Pero además, como aquí quieren saber si acusar o no al pulmón como culpable único del problema, deberán calcular también su gradiente alveolo arterial. Si el gradiente está normal, eso es pura hipoventilación aguda o crónica. Generalmente las agudas, depresiones del trastorno, del sistema nervioso central, que serían traumatismos craneoencefálicos o intoxicaciones. Y si el asunto es crónico, esto es relativamente frecuente en las enfermedades de caja de tórax, como los pacientes con obesidad mórbida, los pacientes con deformidades del caja del tórax que tengan hipercifosis o sifoescoliosis, o bien trastornos neuromusculares crónicos, es decir, la bomba es insuficiente para mantener un volumen corriente adecuado con un pulmón que por lo demás está sano debajo. Ustedes tienen acidosis respiratoria y un gradiente alto, ese paciente sí tiene una enfermedad pulmonar subyacente. Muy bien, vámonos con el otro escenario, alcalosis respiratoria, es decir, pH alcalino con PCO2 bajo. Nuevamente deberán de calcular si la respuesta metabólica es apropiada en cuanto a decir si el trastorno ácido-base es puro o es mixto. Pero también tendrían que calcular gradiente alveolo arterial para decirme si esta alcalosis respiratoria tiene un gradiente normal. En general, esto fue una hiperventilación aguda, muy probablemente por el dolor en el momento de la toma de la muestra, o bien producirse por una patología extrapulmonar. Si en una alcalosis respiratoria ustedes tienen un gradiente incrementado, pues entonces sí tendrán que echarle la culpa al pulmón, y habíamos quedado con una causa relativamente frecuente de este asunto, es la tromboembolia pulmonar, o por ejemplo las neumopatías intersticiales difusas en forma incipiente. ¿Hay casos en los que no pase esto? ¿Cómo? O sea, puntualízame. Sí, mencionaba que la neumopatía subyacente era que ya era propiamente problema del pulmón porque calculábamos el gradiente, pero pues hay, por ejemplo, casos en los que esto no suceda.
Fíjense, el asunto con la medicina, y eso lo van a ir viendo cada vez más conforme vayan viendo pacientes o se vayan integrando, el problema con las enfermedades es que no son mutuamente excluyentes. Es decir, ¿un paciente diabético puede tener EPOC? Perdón, la última parte no la escuché. Las enfermedades en la medicina no son mutuamente excluyentes. Entonces, ejemplo, ¿un paciente con diabetes puede tener EPOC? ¿O un paciente con EPOC puede tener diabetes? Pues sí. Sí. Entonces, este paciente con EPOC que ya tenga retención crónica de dióxido de carbono, ¿pudiera entrar a una cetoacidosis si suspende su tratamiento? Sí. Sí, ¿no? De tal suerte que ustedes pueden tener a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que hagan trastornos ácido-base metabólicos. En general, si lo que ustedes tienen es un trastorno ácido-base puro, digamos, la compensación de CO2 es apropiada y además el intercambio gaseoso se alcanza a mantener con un gradiente normal, pudieran excluir que haya enfermedad respiratoria. Por el contrario, si ustedes tienen un trastorno metabólico y la compensación pulmonar es insuficiente, es decir, por ejemplo, en el contexto de una acidosis, ese pulmón no se logró deshacer de la PCO2 como nosotros esperábamos. Y además, trae una hipoxemia de gradiente en límite o alto, tendríamos que pensar que además del trastorno metabólico, tiene algún componente pulmonar de base. ¿Sí? Sí, sería como que enlazar los dos, las dos patologías y ver la razón de la enfermedad. Exactamente. Por eso, idealmente, quien interprete la gasometría tendría que ser quien la pidió. Porque quien la pidió ya recabó una historia clínica y entonces ya sabe si los laxantes, si los diuréticos, si el motivo de consulta es disnea, si el motivo de consulta lleva a un paciente, por ejemplo, con antecedente de diabetes o que consume metformina. Generalmente para ese momento ya debió de haber visto por lo menos un destrostic, ¿sí? O sea, quien está integrando la interpretación debería de ser idealmente quien ya hizo la valoración clínica. Todos estos Gracias. Son auxiliares de diagnósticos. Muy bien, vamos a la parte ya del pequeño taller. ¿Listos? Entonces, ¿cómo empezamos la interpretación? Paso uno. Ver que provenga del paciente. Perfecto. La historia clínica y la exploración física. Muy bien, ya tuvieron nombre y fecha de nacimiento, tendrían que tener los datos previos. Ahorita, como el taller son gasometrías, digamos, aisladas, nos vamos a ir directamente a la parte de interpretación. ¿Cuál era el paso uno que propone este enfoque fisiológico? Ver el pH. Ver el pH, perfecto. ¿Este pH cómo está? ¿Normal? ¿Ácido o alto? Está bajo. Creo está que es una acidemia. Ajá, es una acidemia. Estamos en acidemia. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué es lo siguiente que me tienen que decir? La siguiente es ver si hay compensación. Primero me tienen que decir si esto es principalmente metabólico o esto es principalmente respiratorio. Y quedamos que eso lo iban a hacer. Ay, sí, perdón. Dos parámetros. ¿Qué dos parámetros van a ver? Sería metabólico por la presión de CO2, ¿no? Más bien, es metabólico porque el bicarbonato está por debajo de 17. ¿Sí? También sí, porque la PCO2 está normal, pudiera ser, pero en general, si lo que vamos a es acusar de metabólico, tendrían que decirme que la clasificaron como metabólica porque el bicarbonato está bajo. ¿Todos van bien hasta aquí? Sí. Cuando sí. Hay una acidemia metabólica, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer?
y era el único escenario donde se hacía otro paso. Revisar el anion gap. Revisar el anion gap, perfecto. ¿Y cómo se calcula el anion gap? Era, ay, perdón, estoy aquí con las notas que tengo. Es lo de sodio menos cloro más este bicarbonato. Perfecto. Sodio de 136 menos cloro, y yo ahí les pondría otra vez menos bicarbonato, ¿no? Para que se abrevien esta parte de sumar los negativos. Ahí, espere, era sodio 136. Menos 113. Y otra vez menos 14.3. Da 8.7. Habíamos quedado que cuáles eran los valores normales de anion gap, más de o menos. De 12 a 16, según yo. De 12 a 16, exacto. Y entonces, si tenemos 12 a 16 o menos, ¿el anion gap está normal o alto? Normal. Normal. ¿Todos de acuerdo? Después de este asunto del anion gap, tendrían que decirme cómo está la respuesta respiratoria. Y aquí sí, no les voy a pedir que lo recuerden de memoria, pero tendrían que tener disponibles las fórmulas. La respuesta respiratoria compensatoria que nosotros esperaríamos, es decir, calcular el PaCO2 esperado, habíamos quedado que se calcula 1.5, que multiplica al bicarbonato visto en la gasometría, más 8. El cálculo nos da 29.45 y lo que este paciente tiene es 29.6. ¿Hay un problema respiratorio concomitante? No, bueno. No, correcto. Esta sería una acidosis metabólica pura y ya habíamos quedado que es de anion gap normal. Muy bien, perfecto. En último término, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar el componente respiratorio. En este caso, la viñeta clínica nos dice que este paciente está con ventilación mecánica invasiva con una fracción inspirada de oxígeno al 40. Con una fracción inspirada de oxígeno al 40, ¿ustedes pueden calcular gradiente? Perdón, la última parte no se escuchó. ¿Ustedes pueden calcular gradiente con una CO2 al 40%? No. Idealmente no es recomendable, ¿sí? Acuérdense, o 21 o 100% para que le puedan confiar al gradiente alveolo arterial. Entonces, bueno, este paciente tiene una PaO2 CO2 de 255. Y entonces su interpretación de esta gasometría sería que tiene una acidosis metabólica de anion gap normal y por lo tanto esto probablemente es hiperclorémico, ¿sí? El anión está medido y lo más probable es que se les hayan pasado las aguas con la solución salina y además estamos en insuficiencia respiratoria aguda que con 255 se podría clasificar como leve. Entonces al final, ay perdón. Ajá. Entonces al final cuando ya tenemos cuando terminamos hasta lo del componente respiratorio, cuando queremos ver la razón, en este caso fuimos directamente a lo que es la gasometría y vemos los valores de electrolitos para asegurarnos que no haya sido, como usted dice, un error de médicos. Pues más que un error de médicos, un error del instrumento, sí. O sea, si lo vas a acusar de que el problema es la hipercloremia, idealmente tendrías que esperar a confirmar con tus laboratorios de electrolitos centrales. Pero sería buen momento para cambiar la solución de base, por ejemplo, si lo están reanimando con salina al 0.9, cambiarla por Harman, que trae menos aporte de cloro. ¿Sí? Sí. Sale. Siguiente ejemplo. Lo primero que yo hago en una gasometría es... ver pH. Ver el pH, perfecto. ¿Está bajo, normal o alto? Está alto. Está alto. Y por lo tanto tiene... Alcalemia. Alcalemia. ¿Todos de acuerdo con alcalemia? Sí. Muy bien, perfecto. Lo siguiente que me tienen que decir es si el asunto es respiratorio
o es metabólico. Respiratorio. Respiratorio, es decir, la PCO2 está baja para la Ciudad de México. No, creo que es más bien el problema del bicarbonato. Exacto. En este caso tienes un bicarbonato que está por arriba de 23 milímetros de mercurio y eso la clasificaría como metabólica. ¿Sí? Muy bien. Después, en el contexto de una alcalemia metabólica, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? La respuesta compensatoria. Calcular la respuesta compensatoria. Perfecto. Acá se los voy a poner. La respuesta compensatoria o el PCO2 esperado tendría que ser equivalente a 0.7 por el valor medido de bicarbonato más 20. Este valor esperado sería de 36.38. Si quieren, hagan el ejercicio, les debería dar 36.38. 0.7 por 23.4 más 20. Sí, sí. ¿Les dio 36.38? Sí. Muy bien. Este sería el esperado. Sin embargo, el que ustedes de hecho están viendo en este paciente es 32.1. Por lo tanto, es una alcalemia metabólica pura. No. Y considerando que el real está más bajo de lo que esperaríamos, el trastorno mixto es una alcalosis respiratoria asociada. ¿Todos de acuerdo? Es más bajo de lo que esperaríamos. Muy bien, vámonos a ver cómo está el componente respiratorio en este paciente. La presión arterial de oxígeno está en 55.5. Habíamos quedado que los valores normales para Ciudad de México, ¿de cuántos son? ¿Más o menos? 112, fue lo que calculamos. 112 es la presión inspirada de oxígeno. Sus valores arteriales de oxígeno, aun si yo me pongo a tomarles gasometrías a ustedes, están entre 65 y 70 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, con 55 ya estamos bajos. Por debajo de 60, ustedes van a definir que alguien tiene hipoxemia. ¿Ok? Cuando un paciente tiene hipoxemia, y si la gasometría se la tomaron al 21%, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular. El siguiente creo que es ¿cómo se llama? El anion gap. En este caso no. Acuérdense, anion gap es para las acidosis metabólicas. En el caso de las alcalemias metabólicas, aquí más bien tendrían que estar interrogando. De esta viñeta clínica no les tengo más datos, pero aquí tendrían que pensar en si ese paciente usa diuréticos en forma crónica, si usa laxantes en forma crónica, si ha tenido vómito recientemente, o si lo que tiene es más bien la hipoventilación crónica que está compensada con un trastorno o con una retención de bicarbonato, ¿sí? Pero ahorita para el enfoque fisiológico, esta gasometría quedaría así. Lo siguiente que ustedes tendrían que ver, más porque tiene hipoxemia, es cómo queda el gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Sí? En este caso, cálculo del gradiente alveolo arterial, habíamos quedado ya que esto es igual a 113 menos 32.1 entre 0.8 menos 55. El gradiente les quedó en 17.37.
Doctora, entonces todo es esta parte del gradiente nosotros sí lo hacemos de forma en la clínica o bueno, en el hospital. Sí, sobre todo si tienen oxígeno bajo. Habíamos quedado que las indicaciones para una gasometría eran evaluar el estado ácido base, sí, pero además evaluar el intercambio gaseoso. Ahorita, por ejemplo, los hospitales están copados de insuficiencia respiratoria aguda. Y entonces el motivo de que les estemos tomando gasometrías es justamente verificar qué tan profunda es la hipoxemia o qué tan grave es la hipoxemia. Y pues, por supuesto, ahorita en el contexto de COVID, todo el mundo trae gradientes altísimos. Entonces, bueno, como parte de su práctica cotidiana, sobre todo si tienen una presión arterial de oxígeno por abajo de 60, sí me tendrían que poder decir si la hipoxemia es de gradiente normal o alto. En este caso, un gradiente de 17.37 está normal o alto para una mujer de 65 años. Creo que está alto. ¿Cuál es el gradiente normal? Eso estoy buscando en mis apuntes. Ok. Se estima como un tercio de la edad y en general se debe de mantener en valores menores a 20. Si ustedes dividen 65 entre 3, les da como 21 punto y algo, 21.3, y tenemos 17. Entonces, este gradiente se podría quedar para una mujer de 65 de años como normal. La lectura sería la siguiente. Alcalemia metabólica con alcalosis respiratoria aguda concomitante e hipoxemia leve de gradiente alveolo arterial normal. ¿Sí? Están dando el trastorno ácido base principal, si hay un trastorno mixto y cómo está el intercambio gaseoso. Esos son los componentes que desde el punto de vista respiratorio debería de llevar una interpretación de gasometría. ¿Tuvieron dudas? Creo que solamente el repaso de, o bueno, del al menos de lo que es el gradiente que tenemos que hacer y el de la de, ¿cómo se llama? El componente. Creo que es lo único que me pasó aquí en la alcalemia. En el contexto de las alcalemias metabólicas, sobre todo cuando tienen este asunto de que la PCO2 está en límites superiores para la Ciudad de México o que están a punto de la hipoventilación, aquí sí, que el paciente hiperventile o respire más rápido porque le está doliendo la toma de muestra, les puede modificar un poquillo. Aquí desde otro enfoque, pero ya la idea no es confundirlos más, esto pudieran interpretarlo como una hipoventilación crónica con hiperventilación aguda, sobre todo porque habíamos quedado que la única causa de hipoxemia de gradiente normal es la hipoventilación. Todas las otras causas son de gradiente alto. El trastorno BQ, el trastorno por cortocircuito y los trastornos por difusión. ¿Sí? Sí. Sí, doctora. Muy bien. Perfecto, entonces no se me confundan, como acá vimos, enfoque fisiológico es en todo caso lo que les pediría que entrenaran para las gasometrías que les haré llegar junto con los casos de fisiología, si es que al paciente le hicieron esa prueba, ¿ok? Ese ejercicio, no se estresen, la idea es que al menos hagan el intento de la interpretación. Vámonos con este otro ejemplo. pH, normal, bajo o alto. Está abajo. Si nos vamos a poner rigorista, sí. Habíamos quedado que 7.4 es el pH normal. Y entonces, en realidad, aproximadamente 7.39. Entonces, la podrían dejar incluso como que se encuentra en equilibrio ácido-base.
Cuando estamos en equilibrio ácido-base, ustedes de todas formas tienen que ver cómo se encuentra. Doctora, se le está cortando. Sobre todo si la gasometría. Ajá. Se le está cortando. Bueno, yo ya no le escuché desde que dijo. Y también le pasó lo mismo. Está como distorsionado. A ver, déjenme. ¿Tiene todas sus rayitas en internet? Ok, ahora ya logré atorar a la computadora. También creo que usted se trabó, pero si la si está medio viendo el asunto. No, doctora, está escuchando todavía como entrecortado. Ajá, como si fuera un robot. Ok. Entonces, ¿me pueden desde allá silenciar el micrófono de la computadora? Ay, ¿qué pasó? ¿Alguien quien esté de administrador? Ah, ya la acepté. Exacto. Entonces, el micrófono que entre el de el teléfono y silencienme, por favor, el de la computadora, porque no puede. Ok. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Doctora, se sigue escuchando igual, creo que es internet. ¿Podría intentar apagar su cámara, doctora, para ver si así se soluciona? Tal vez está jalando mucho internet. Mismo, ¿me pueden apagar la cámara? Porque la computadora se está trabando. ¿Tú puedes? Yo no puedo. Le den stop video. ¿El anfitrión? Puede. Ajá. Debe de poder apagarme la cámara desde la lista de participantes. Pero que ya. Ya, pero está apagado también el micrófono. Ok, ¿me escuchan mejor? Se escucha con eco. Es que se juntan los dos audios, tanto el de... Es por su celular, doctora. Tendría que apagar uno para que no se escuchara el eco. O poner audífonos a uno, apagar el... como la... el permiso para transmitir el sonido y ya con otro hablar. A ver, espérenme. O apagar el audio de la computadora. Es que sí tiene apagado uno de los audios. Pero es que como está abierto un micrófono, se escucha el audio de la computadora, entonces como que se interfiere. Ok, a ver, déjenme entonces saco este. A ver, muchachos, ¿cómo quedamos? ¿Me escuchan mejor? Ah, ya, mucho mejor. Gracias, doctora. Ok. Listo. Último ejercicio, porque este sí es un caso más bien respiratorio, que esta es su rotación de neumología.
y por eso no les traje gasometrías de alcalosis o de acidosis metabólicas que deben de ver con el nefrólogo. ¿Cómo está el pH? Habíamos dicho que está normal. Exacto. Estamos en equilibrio ácido-base. Aunque estén en equilibrio ácido-base, habíamos quedado que tienen que ver cómo se encuentra el estado ventilatorio, es decir, si la PCO2 es normal, baja o alta, y si la PO2 también está normal, baja o alta. Muy bien, entonces estamos en equilibrio ácido-base. Sin embargo, la PCO2 se encuentra por arriba de 35 milímetros de mercurio. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Esto definiría a un intento de acidosis respiratoria. Cuando los pacientes son neumópatas crónicos, ese riñón ha tenido todo el tiempo del mundo para compensar. Y entonces aquí utilizarían su fórmula de compensación de crónico, de tal suerte que el bicarbonato esperado es igual a la PCO2 que midieron. Estamos en 48.2 milímetros de mercurio, menos 35, que sería el valor, digamos, más alto que se consideraría normal. La diferencia aquí es 13.2. Habíamos quedado que por cada 10 milímetros de mercurio, si la compensación ha sido crónica, ese riñón debería de alcanzar a guardar 5 milimoles por litro de bicarbonato, si está funcionando bien. En este caso, 13.2 entre 10, ¿cuánto les dio? 1.32. ¿Por 5? 6.6. Más 23, que sería, digamos, el valor normal de bicarbonato para la Ciudad de México. 29.6. Y este paciente tiene un valor observado real de 29.2. ¿Consideran que la respuesta es adecuada, ¿no? Incluso les está manteniendo equilibrio ácido base. ¿Sí? Sí. Muy bien, perfecto. Para terminar con su análisis del componente respiratorio en este caso, me tendrían que hablar sobre la oxigenación. ¿Cómo está la presión arterial de oxígeno? ¿Normal o baja? Está baja. Baja. Habíamos quedado que todos los valores abajo de 60 son hipoxemia. ¿Ok? Nuevamente vamos a calcular el gradiente. Habíamos quedado que la presión inspirada de oxígeno para Ciudad de México es 113 menos 48.2 entre 0.8. Menos 40.1, que fue la presión de oxígeno que de hecho están determinando en este paciente. ¿Cuánto les dio? 12.65. Por lo tanto, ¿el gradiente está normal o alto? Normal. El gradiente está normal. La interpretación de esta gasometría es que tienen a un paciente con hipoventilación crónica compensada, tanto que se encuentra en equilibrio ácido-base, e hipoxemia, que se consideran graves, valores menores de 45, porque si ven, ya se acompañan de una saturación de oxígeno que está por debajo de 75. Y con gradiente alveolo arterial normal, ¿sí? Que les respalda muy sólidamente que el problema es hipoventilación.
Esta es una gasometría que pudieran encontrarse con relativa frecuencia en su práctica clínica, porque tenemos a muchos obesos mórbidos por la vida clasificados como EPOC, cuando en realidad lo que tienen es hipoventilación por el problema de la caja de tórax. Vámonos con esta ultimísima y ya los dejo irse a comer, porque otra vez me tardé un poquito más de hora y media. Estado ácido base. pH está bajo, normal, alcalino. Alcalino. ¿Todos de acuerdo con alcalemia? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuál pareciera ser el trastorno primario? ¿Tenemos bicarbonato alto o PCO2 baja? PCO2 baja. PCO2 está baja. PCO2 baja. ¿Y por lo tanto eso sería una alcalemia? Respiratoria. Respiratoria. Perfecto. Lo siguiente que van a calcular es respuesta compensatoria. Si la respuesta compensatoria es adecuada. Entonces, para la respuesta metabólica, el bicarbonato esperado sería igual a 23, que serían como los valores, digamos, esperables o normales de bicarbonato, menos, otra vez, por cada 10 milímetros de mercurio que bajamos desde un valor mínimo de 30 para Ciudad de México, vamos a tener un cambio de 2 milimoles, asumiendo que esto ha ocurrido en forma aguda. El bicarbonato esperado que debería traer este paciente es de 20.4. Sin embargo, el que ustedes están viendo en la gasometría es de 16.1. Por lo tanto, ¿es un trastorno puro? No. No. Este paciente trae además una acidosis metabólica asociada, ¿sí? El bicarbonato real es menos que el esperado. Como el trastorno ácido-base es una acidosis metabólica, habíamos quedado que en las acidosis metabólicas lo siguiente que tienen que hacer es ver el anión GAP. Medir el anión GAP. En este caso, el sodio que les está marcando el equipo es de 142. Menos el cloro, que es 116, y menos el bicarbonato, que es el otro anión medido, digamos, grande. ¿En cuánto les quedó? 9.9. 9.9, eso sería un anión GAP. ¿Normal o normal. Alto? Normal. Normal. Perfecto. En cuanto al componente respiratorio, esto, aunque no lo crean, es una gasometría arterial de uno de los pacientes que ingresamos recientemente. Y pues entonces, bueno, tomado al aire ambiente, este paciente tiene un gradiente de 63. ¿Está normal o alto? Está elevado. Elevado. Perfecto. Y entonces, esta gasometría tendría que quedar interpretada así: alcalemia respiratoria con acidosis metabólica asociada e hipoxemia grave, habíamos quedado, esta está muy por debajo de 45, con gradiente alveolo arterial alto. ¿Y cuáles eran las causas de gradiente alto? Tres causas. Y se las dije como tres veces en esta presentación. ¿Enfermedad neuromuscular o alteración de la caja torácica? No, de gradiente alto. Justamente esas que mencionaron son las causas la psicosis, la para el gradiente normal. Neumopatía. El gradiente alto. ¿Perdón? ¿Quién está contestando? Déjame ver. Ah, bueno, ¿podría ser EPOC? Ah, pero háganse cuenta que como mecanismo, digamos, fisiopatológico,
Hipoxemia de gradiente normal es hipoventilación. ¿Sí? Hipoxemia de gradiente alto se va a producir en 3 escenarios fisiológicos. O ustedes tienen una alteración ventilación-perfusión, que es como lo más frecuente, o tienen un cortocircuito, es decir, la sangre venosa está pasando directamente arterial sin haber atravesado por zonas de intercambio. Esto, por ejemplo, se puede producir en atelectasias, en un CIRA grave, o bien en cortocircuitos, incluso extrapulmonares, cuando tienen mezclas a nivel de corazón. ¿Sí? El último escenario fisiológico es un trastorno de la difusión. En este caso, el enfisema que me mencionaron, por disminución de la superficie de intercambio, sí puede pegarle a un gradiente alto por alteración de la difusión. Pero bueno, en este caso específico, pues este es uno de nuestros pacientes con CIRA grave por coronavirus, y entonces el problema es un cortocircuito relacionado a síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave. Perfecto, muchachos. Pues esta fue mi ultimísima diapositiva. ¿Tienen dudas o preguntas de la interpretación de gasometría arterial? No, creo que debemos practicar. Repasar. Es repasar y van a estar practicando. Les digo que la idea va a ser buscarles casos, al menos alguno o dos, que tengan gasometrías tomadas de cuando los pacientes están estables, ¿no? Que justamente es cuando interpretamos enfermedades respiratorias crónicas. Es decir, ese paciente que yo encontré con saturación baja de oxígeno en mi consultorio, ¿cómo está la parte de intercambio gaseoso en cuanto a gradiente? ¿Qué es lo que hacemos, digamos, como en el ejercicio de la neumología habitual? Esto últimamente ha sido neumología de áreas críticas. Muy bien, perfecto. Pues entonces sería todo por el momento. Si no tienen dudas o preguntas, pues les agradezco mucho su permanencia. Deben de estar muriendo de hambre, muchachos. Vayan ya a comer. Lograron gracias, mantenerse doctora. 28 participantes conectados. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, chicos. Gracias, doctora. Gracias a usted, doctora. Gracias.